Bueno, señores, aquí como siempre, con muchas informaciones que ustedes tienen que saber. Y estoy esperando porque estamos haciendo el contacto con don Magino, el hombre que está por allá, metido por los Martínez. La comunicación a veces se dificulta, pero yo creo que Arnold está tratando de hacer la comunicación. A ver si imagino, trajo algo. Pero imagino, ¿usted está por allá? Adelante, William. ¿Usted está por ahí? Bueno, yo estoy aquí hace rato esperándolo. ¿Me está esperando? Ah, bueno, Sí. ya imagino. ¿Cuánto es Imagino. que te va a bajar? Imagino. Dígame una cosa. Dígamelo. ¿Usted vio lo que le dijeron a Fulcar en ese momentito? A Rafael Fulcar. Sí. No lo pude ver porque estaba viendo otra cosa. Pero a Fulcar le dijeron hasta del mal que va a morir y que hizo una gestión mala, dijo el día malo. El día malo entró a Fulcar, pero de mala manera. ¿Pero quién le entró? Ligia Amada Melo. Pero la ministra. Sí, esa misma. Ah, pero esa no es fácil. Si esa le dijo algo, tal vez se lo merecía, pero tal vez no, porque esa gente son buenas todas. Son buenas. Gracias, Ella, Magino. adiós, pero los Fulcar son buenos. Los Fulcar. Son buenos. ¿Cómo dice? Es un viaje, son amigos suyos, los Fulcar. Sí, esos son amigos míos, los Fulcar. William. Pero Sí. hablando de ministerio y cosas, ya que usted me menciona, Fulcar, ahora dieron permiso para que los centros educativos sean utilizados por el PLD para elegir a su candidato a la presidencia. Sí, le prestaron los locales de las escuelas a las emisoras que tienen el partido. Ah, por eso lo están favoreciendo a ellos. Ah, pero están pegados esa gente, los PLD con el ministro Ángel Hernández. No, eso estaba amarrado antes de que llegara Ángel Hernández. Lo habían amarrado con Fulcaje. Sí, lo habían amarrado antes. Porque eso se hizo en combinación con la Junta. Ellos operaron. Yo amarrar con la Junta y como hay centro, verdad que la cosa de ellos es abierta porque no tienen padrón. No tienen ni padrón, dicen ellos. El no tiene padrón. Todo el mundo tiene padrón en este país. ¿Cómo que ¿Y no? quién dijo? Porque si ellos van a hacer una convención abierta y no la hacen cerrar porque tienen miedo de que nada más vayan 50.000 a votar. Lo imagino. Dímelo. A usted le gustan los mariachis? Los mariachi. Sí. Me gustan las canciones de los mariachi, sí. Ah, pero cuando viene a ver, usted estaba en el entierro de Ana Francisca Gómez, de Santiago. Ah, por ahí tocaron música ranchera que la mitad fue mucha. ¿Y usted sabe cuál fue la más pegada de todas? ¿Cuál Guay, tocaron? A mi guay, manera. A mi manera. abajo, por eso me ranchera. ¿En la ranchera? No, Pero un mariachi cantaba eso, era de que a mi manera. pero la manera ve, ¿Sí? Pero es una no, pero salsa, eso ¿verdad? me ranchera y canto una bala, hijo, Una salsa, ¿eh? Es una salsa. es Eso una tiene un bala, club. es un bolero eso. Porque yo sé quién de música, usted sabe que yo cuántico era joven, usted se recuerda una vez en el Club de la Manicera que fuimos allá, usted estaba ahí también, porque usted cree que de ahora, William, pero usted de ese tiempo mío casi. Mire, Oye, William, dígame. sigan los problemas. Los problemas siguen porque quieren
obligar al presidente Abinader a como dé lugar que hagan y que los refugios aquí para los haitianos. Ajá, sí, ahí veo sí. Que están presionando. Y, oye, pero una presión por todas partes. Y se reunió, ¿cómo que le dicen el hermano de Vinicio Castillo, hijo? Vinicito. El otro. Pelegrín. Pelegrín, ese mismo, Pelegrín Castillo. ¿Usted sabe que hubo un encuentro con los haitianos? Sí. Y ahí fijan posición y dicen que se opusieron o se oponen a que se hagan esos refugios aquí. Porque nosotros tenemos los haitianos refugiados hace tiempo. Ya no caben más. No caben más, William. Y otra cosa, William, oye esta. Tú no sabes que en Haití ahora están divididos todos los políticos allá. Una parte quiere intervención y otra no. Porque según me contaron que hay políticos de esos fuertes de allá que son los que están financiando la banda y el caos. A ti no te gusta mucho mencionar ese caos, pero yo no, tú sabes que yo lo digo serio. No es que hay problema serio. Si hay mucho seco en Haití, Haití solo Dios arregla eso. Oye, una señal. Espérese, William, antes de esa. William, ¿y por qué fue que el presidente Luis Abinader anunció la compra de helicóptero, de vehículos blindados y de armamento que desde el año 1961 aquí no habían comprado ni una ametralladora? ¿Usted sabe por qué fue? Sí. ¿Sabe por qué fue? Porque van a dar una comisión buena. Ah, que se van a dar una comisión, o es que se están preparando para algo. Se va a ganar una comisión. Ah, pero tú estás hablando de comisión. Suéltala, dímelo. El mejor negocio que hay en el gobierno es comprar. Compra y algo le toca. Eso no como los ayuntamientos y algunas instituciones, que el jefe de compra se gana de con 10%. Dice que se lo gana, oiga. En todas partes le dan ese por ciento. No es así. Pero ¿y eso es obligatorio? Me imagino. Y usted vio que Luis de León se le sumó. ¿Que Luis se le sumó? Sí, Luis de León ya no es candidato, ya él apoya a Margarita Cedeño. ¿Pero Luis Abinader? No, Luis de León. ¡Ah, Luis de León! ¡Ah, pero que tú sabes que Luis de León no tiene gente casi! ¿Cómo que no? Nada más son la familia B, que iban a votar por él. Hasta yo me sumo, porque imagínese don Magino aspirar en un partido de esos grandes. Usted tiene mucho Y que Magino haya un viaje candidato, ¿con qué fuerza? Mire, pero ahora hay un problema. Dígamelo. Dice Alejandrina Germán, ella es la coordinadora de la Comisión Electoral del PLD, que van a sumar los votos de Luis de León. Ajá, y entonces yo no sé qué va a hacer, porque ya Luis de León está en la boleta. ¿Y cuándo que se cierra la campaña de ellos para la cosa esta? Porque tiene que ser 48 horas antes de la convención. Sí, pero yo no sé, porque ahora con eso. Ah, pero tú no sabes qué es lo que pasa. Cuántico viene a ver a Alejandrina, tiene afinación por un candidato. No. Ah, pues no va a votar ella. Lo que pasa es que las reglas son las reglas. ¿Qué regla? Oye, William. Dígame, a ver. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer allá en Bonao con relación al agua? Que me dicen
que en la parte alta de Bonao, que no llega agua, que ya a las 11 de la mañana la mandan a las 8 y a las 11 no hay. Que le digan algo a Wellington, I know. Me imagino, déjeme decirle esto. Me imagino. Diga. El año 1989. Sí. En el año 1989, yo escribí reportajes sobre la situación del agua de Bonao, que era un desastre. En el año 89. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2022. Y todavía ese reportaje, usted lo busca y lo único que tiene que cambiarle es el nombre de los funcionarios. Ay, porque hay el mismo problema. El mismo problema de muchos años. Pero le estoy hablando de 1989. No se ha avanzado nada en materia de agua. Y eso, que Luis Abinader, que ha invertido millones y millones para que le llegue agua a cada sector. Y tú sabes otra, no quieren a Badía como director de Coramón. La gente no lo quiere. Pero Badía es un hombre bueno, el ingeniero Badía es un hombre bueno y trabajador. Es tan bueno que se aumentó el sueldo a 235 mil mensuales. Para trabajar mucho. Sí, está trabajando, sí. Y tú no sabes que supuestamente lo están auditando de que por las sobrevaluaciones que hay. Bueno. William. Dígame, imagino. ¿Y qué es lo que Leonel busca? Que lo veo ahí hablando ahora y tirando reportajes de Brasil y hablando de Lula da Silva. Ah, es que Lula da Silva huele a presidente. Y haciendo comparaciones. Cuántico, ese es el partido de los trabajadores que va con Lula, ¿verdad? De Lula, sí. Ah, es que Verde también. Tú sabes que la Fuerza del Pueblo es el partido de los trabajadores. Por eso es que yo digo, pues tiene afinación. Y es Verde. Y es Verde. Ay. Esperemos porque Lula no es Lionel. Lula tenía. Oye, ¿y qué hay de cierto de las declaraciones del ingeniero Hipólito Mejía, el presidente de la República, que dijo que con cuál gente de la base cuenta Luis Abinader para elegirse en el 24? ¿Será cierto que lo dijo? No. Eso no es así. El más reeleccionista que hay en el PRM ahora mismo es Hipólito Mejía. Por Hipólito apoya la reelección. Eso escuché yo una comentarista ahí de la emisora donde están todos esos periodistas a la mañana de un gobierno. Ah, no, eso es invento. Eso es invento. Hipólito está claro con la reelección de Abinader. Abinader solo tiene oposición en el PRM con Guido Gómez Mazara y con Ramón Alburquerque. Después, que aspiran a la presidencia. Que ellos aspiran a la presidencia. Y aspiran a la presidencia porque Abinader no va a poder jala a Ramón Alburquerque y le da un cargo o lo pone jefe de electricidad o de lo que sea del gabinete eléctrico, a donde puso una vicepresidenta hoy. Al que tiene que poner ahí a Ramón Alburquerque, que es un hombre preparado y que sabe de eso. A ese era que había que poner. Tú no sabes si lo van a poner porque ella está interina. Mire. Ven acá, pero ella la pone mucho interina. Por si acaso, usted sabe si ella sabe cambiar el bombillo. Bueno, yo creo que ella pone a otro. Porque qué va a saber, porque ella no es empresaria, ella no es electricista. Educadora. Ah, educadora. No la deben meter en eso. Ay, no. Tanta responsabilidad.
en la Comisión de Salud, fue interina en Medio Ambiente, vicepresidenta de la República, ahora de la, esa es la superintendencia de electricidad. No, de todo el grupo, el gabinete eléctrico. Ay, para que usted tenga un conocimiento, imagino, eso incluye las tres sedes. Eso incluye la FI, la FI, que tiene que ver con el sector eléctrico. Ella es la jefa de eso. Ay, Virgen de la Merced, ¿cuántas cosas encargada está la vicepresidenta? Oye, me dice José, un amigo mío, que él apoya a Leonel Fernández y Leonel viene a juramentarlo a su casa. Sí, dice el que está aquí. ¿Leonel va y lo juramenta? José, el apellido de José. José Sazón. José Sazón. Sí. José Sazón, los juramentos. Con Luis Sazón dice que lo. Pero nada más sí. Oye, William. José Sazón. Sí, sí. Dale la dirección para que Leonel pase por allá. La dirección de José Sazón es allá en Bonao, en la calle Duarte. Los transformadores número 400. Que vaya, que es un dirigente fuerte. Tiene gente que se acabó. Bueno, ya lo sabe Leonel. Que vaya para allá. Claro que sí. William, por casualidad, ¿tú crees que yo pueda hacer un, cómo que le dicen esto, un peaje? Sí, usted le luce un peaje, señor de Lluvia. Mira, usted no le han dado pensión solidaria. ¿Que se me ha dado qué? Pensión solidaria, el gobierno. Yo no salgo ni a los santos espiritistas. Yo no salgo enlistado de nadie, William. Tú sabes que no, que a mí, porque yo, como yo soy el presidente del partido del Mangú Dominicano, del PMD, por eso no me dan nada. Oye, ¿qué es lo que busca Morrison ahora? Morrison, el administrador de este, que anda haciendo reuniones y vendiendo, que hay. Es de su, sí, eso para allá. Ahí va todo eso incluido, ¿no es? Pero Mito Morris es el presidente de un partido. Él es presidente de un partido. Él aspira por el país posible. Pues ya está jondeado a la calle. Y entonces, ¿cómo es eso? Funcionario haciendo campaña. Buscando votos, ¿usted sabe para qué? Para el caso de Luis. Es que recién enganchado. Sí, estoy buscando votos en la elección que está. Igual que el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo está en eso. Sí. No. Ah, sí. El hijo del difunto actual de Can, ¿cómo que le llaman a él de Can? José Miguel de Can. José Miguel de Can, sí. Ay, sí. Oye, William. Suyo. Sí, él vino una vez aquí. Y yo estaba. Un compadre mío le rentó un local y cuando lo primero que pintó fue el toro y me dije, imagino, pues compadre suyo va a poner una carnicería. Dijo, no, ese es el partido del toro. William, tú sabes que ya yo estoy viejo, se me fue la guagua, te iba a decir algo, pero ya se me desconectó. Oye. William, ¿tú te sientes a gusto conversando conmigo? Sí, usted es un hombre ameno. A ti se le dice cosa, pero usted es ameno. William, ¿y tú crees que termine bien la convención del domingo próximo? ¿El domingo será? Sí, el domingo. ¿Del Partido de la Liberación Dominicana? Pregúntale a Leonel. ¿A Leonel? Sí. Oye, William, a ver Martínez dice que tiene todos los ojos centrados en Margarita. Mire. Y no es porque le guste, sino es porque es la candidata de un grupito de ahí.
¿Y qué Mire, dice? porque, mire, imagino, mire Dígame. lo importa, mire lo importante de esto. Usted sabe que ahora mismo la posibilidad está entre ahorita y el mes de abril. ¿Eh? Diga, imagínese. Y usted me dijo a mí que 2024 no va para nada de parte. No, no, no. A Bueno. Domínguez Brito está plantado, lo dejaron. Entonces, mire usted, si el liderazgo de Leonel era grande, mire, ahora mismo los dos no tienen posibilidad de ganar. ¿De quién es? ¿De qué? De Leonel los dos. Solo que tienen posibilidad. ¿Usted cree que sea Margarita para enfrentar a No. Leonel? Si dicen ni que si es Margarita, di que posiblemente a ver pase a formar fila de la Fuerza del Pueblo. Pues todo el Y mundo, si Abel. desde que van a la convención del PLD, con eso, ¿cómo que le dicen? Agorísima. Algoritmo. Siempre trae problemas. Recuerde que Leonel se fue por ese algoritmo. Mire, se Me enteró. voy a mí, dígame. ¿Usted supo que Mantequilla ya comenzó a conseguir su dinero? Por eso es que estaban haciendo fila esperándolo. Y que con gente armada hasta los dientes. Que estaban Dicen los esperando abogados. los Mantequillas para que le entreguen su cuarto. Dicen los abogados que ya los bancos le están devolviendo dinero. No, le están devolviendo el dinero. Yo creo que la mantequilla se derritió hace rato. Lo veo, pero Le dio mucho el calor. dígale a José Sazón que ya llamó a Lionel, que pronto va por allá. José Sazón, que ya Leonel llamó, ya tú sabes, que pronto viene por aquí. Nos vemos. Me imagino. Mañana nos vemos. Pórtese bien. Y corte su caña para que se la coma. Señores, nos vemos. En los controles, como siempre, Arnold Samuel, acompañado de Estras. Mañana regresamos, si Dios lo permite.